Saludo a mis queridos hermanos y amigos de nuestra audiencia acá más cercana y a todos nuestros queridos que a través de la pantalla de sus televisores están en contacto con la cadena 3ABN. Deseo que Dios les bendiga tanto a la vasta teleaudiencia en Norteamérica como en cualquier otro país donde esta señal llegue. Deseo que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Amén. Estamos bien. Porque cuando Cristo está en el corazón, estamos, como alguien dijera, en victoria. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero expresar mi gratitud a Dios por el privilegio de poder estar con ustedes para tratar un tema sumamente importante de esta serie que tiene que ver con los pilares de la profecía. Los pilares, los fundamentos de la palabra profética. Es admirable que nuestro Señor y Salvador Jesús supo hacer mención de ello, porque cuando Él dijo aquella palabra clara, mostrando que las sagradas escrituras dan testimonio de mí, se estaba refiriendo, sin lugar a dudas, a los escritos del Antiguo Testamento. Hay una corriente que se ha hecho muy popular y es la que pretende hacer ver que, según la visión evangélica en el Nuevo Testamento y la revelación de Jesucristo a través del Nuevo Testamento, hace obsoleto el Antiguo. Y no hay un error más grande que ese, porque no podemos nosotros estudiar el Nuevo Testamento si no tenemos la base del Antiguo. Porque la palabra de Dios, mis amigos, es una. Tiene el mismo Dios que inspira, y el Espíritu Santo se mueve a través de sus sagradas páginas por igual. Es que verdaderamente es la base sólida del Nuevo Testamento, las profecías del Antiguo. Asimismo, como la salvación por gracia es el tema central tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque Jesucristo es revelado a través tanto de un testamento como del otro, la verdad es que otras doctrinas importantes y otras verdades cardinales de la Biblia se encuentran basadas tanto en un testamento como en el otro. Nosotros hemos preferido creer en la Biblia como un todo, como una unidad indisoluble. Solamente que Jesús llega a ser el eje en torno al cual giran las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, es fascinante, porque este tema nos presenta a nosotros la gloriosa verdad de la esperanza más grande que el cristiano pueda tener y que el apóstol San Pablo le dio por llamar la bienaventurada esperanza. Y creo que nos damos cuenta rápidamente que nos estamos refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo admirable cuando dice allí la bienaventurada esperanza, porque la palabra bienaventurado quiere decir el extremo de la felicidad, extremadamente feliz, la felicísima esperanza. Según la cultura hebrea, se consideraba que lo sublime, lo absoluto, se registraba con el número 7. De allí que la palabra bienaventurado quiere decir 7 veces feliz o perfectamente feliz. De allí que la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, mis queridos hermanos, es una esperanza 7 veces feliz. Maravillosa. Yo me siento tan extremadamente bienaventurado. Y ustedes también conmigo, por supuesto, porque la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que está arraigado bien dentro del corazón. Yo tuve el privilegio de ser enseñado desde pequeño en esta bienaventurada esperanza, y me siento feliz
No es por el hecho de que yo la haya aprendido desde niño, sino que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, la conservo en el corazón. Es algo lindo. Y hablar de esa bienaventurada esperanza es algo que me hace sentir muy privilegiado en esta ocasión. Pero muchas veces se ha pensado que la segunda venida de Jesús es un tema que se circunscribe absolutamente en las páginas del Nuevo Testamento. Y parece ser lógico, por cuanto se entiende que Jesús, su vida se desarrolla en el Nuevo Testamento, y si se espera que Él vuelva por segunda vez, tiene que estar relacionado con lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Y eso tiene una gran lógica. Pero descubrimos una gran verdad: como para Dios el tiempo y el espacio no cuenta, porque Él es absoluto, gloria a su nombre. No hay dudas que la verdad gloriosa de la venida de Jesús, como otras verdades cardinales expresadas en las Sagradas Escrituras, no tienen límites de tiempo. Es admirable descubrir que la profecía, la palabra profética más segura, no conoció límites de tiempo en la revelación. De allí que, y esto es sumamente interesante y maravilloso, saber que las verdades relacionadas con la venida de Jesús fueron dichas mucho antes de que la divinidad lloriqueara en el pesebre de Belén de Judea. Maravilloso. Esto es algo grande. Y eso me da a mí, personalmente, confianza en la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Es admirable. Claro, la verdad de la venida de Jesús está basada en una promesa. Porque tú sabes bien, mi querido hermano, mi querida amiga, que todos nosotros podemos estar fundamentados en promesas. A veces algunos en promesas baladíes de hombres que no tienen sentido ni solidez. Pero tú y yo nos hemos basado en las promesas de Dios. Y cuando Jesús en esta tierra nos enseñó la verdad de su retorno, nos mostró la necesidad de creer en su promesa. Y lo dice allí, ese texto yo creo que es muy conocido. Es el texto conocido como la promesa del Señor. Por supuesto, allí en Juan 14, del 1 al 3. Y el texto dice: el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué linda esperanza! Gloria a Dios. Dice allí: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es que realmente este texto revela verdades cardinales que tienen su reflejo en el Antiguo Testamento. Quizás pensamos nosotros, ¿cómo y de dónde? Es que quizás tenemos que irnos un millar de años antes para ubicarnos en aquel zagalillo que pastoreaba sus ovejas en las colinas aledañas a Belén. Y allí, cuando la sombra de la noche caía sobre el rebaño, él tomaba su arpa y comenzaba a componer sus preciosas loas en forma de salmos. ¿Y quién no conoce el Salmo 23? Cuando el Señor dice allí David: el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y claro, no vamos a repetirlo todo, solamente aquella parte enfática al final del Salmo en que él dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Para mí, gloria a Dios, hay una profunda conexión entre la expresión de David
y la de Jesús mismo cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una confianza en esa promesa que desde David sigue a través de la Escritura hasta llevarnos a la palabra misma del Maestro, cuando nos promete que en la casa del Padre hay muchas murallas. Yo quiero vivir en esa casa. Yo pregunto, ¿quieres también tú? Allá donde te encuentras, levanta tu mano también, porque aquí estamos unidos a través de la distancia por el medio de 3 ABN y el Espíritu Santo que se está derramando sobre todos nosotros. Gloria al nombre de Dios. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tiempo no habría para entrar en todos los detalles, pero estamos familiarizados con las señales precursoras a la venida de Jesús. De hecho, si nos vamos a San Mateo capítulo 24 y versículo 29, palabra del mismo Jesucristo, él hablando de una gran tribulación espiritual que proféticamente habría de venir, y yo sé que en esta serie se va a tocar ese tema de la profecía de Daniel, profeta, y por lo tanto no es material de este tema, solamente lo toco de paso para poder confirmarnos en lo que Jesús dijo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras y de las profecías saben que hoy día usted puede consultar las enciclopedias, inclusive las amplias enciclopedias cibernéticas, porque hoy día no es solamente que un predicador diga desde el púlpito ciertas cosas, sino que usted puede entrar allí al internet y buscar, y busque allí el día oscuro. Y se va a sorprender cómo las enciclopedias hablan de ese día del 19 de mayo de 1780. Cuando dice que en una forma que no hay explicación, era a mediodía, y noten este detalle, mediodía, dice así los diferentes diccionarios enciclopédicos, que comenzó a oscurecer en el área de Nueva Inglaterra. De tal forma que ya a las 2 o las 3 de la tarde nadie podía tener una hoja de papel a esta distancia si no tenía una vela encendida o una lámpara para poder leer. A mediodía comienza a oscurecer, nos dice así la historia. Y es admirable, hay una explicación que alguien dice: no, es que hubo un fuego forestal. Otro dice por allá, y era lo que pensaron aquellos contemporáneos, un eclipse. Cuando consultaron, no había eclipse ese día. Lo cierto es que los más prudentes, mejor dicen, se desconoce la causa de este fenómeno. Lo que muchos no saben es que también unos pocos años más tarde, en el año 1833, ocurrió la caída de meteoros más grande, o de aerolitos más grande que se haya conocido en la historia. Y todo eso coincide no en el hecho mismo de que estos fenómenos fueran vistos, sino que coincidieron perfectamente con el momento histórico profético de lo que Jesús dijo después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a una crisis de carácter religioso político que habría de golpear este mundo en ese momento histórico que la profecía se cumple. Pero lo que muchos no saben es que profetas antiguos ya estaban profetizando esos eventos de la venida de Jesús, aun cuando todavía él no había nacido y había venido por primera vez. Alabado sea Dios, es maravilloso, maravilloso. El profeta Amós, en el capítulo 8 y versículo 9, solamente para circunscribirnos a ese texto, dice así el profeta, palabra de Dios: acontecerá en aquel día, está hablando de un aquel, lanzándose hacia el futuro,
Dice Jehová el Señor. Y yo quiero que tengas esto claro. Cuando un texto dice, dice Jehová el Señor, ponle un sello de garantía. No está hablando el hombre, está hablando Dios. Dice allí, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Admirable. Este hombre está hablando a principios del siglo 8 antes de Jesucristo. Es decir, que está hablando muchos siglos antes de que ocurriera el fenómeno. Es que la palabra de Dios es exacta. Lo mismo sucede con el profeta Joel. Joel en el capítulo 2, versículos 29 hasta el 31. Miren qué detalle. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Y vuelvo otra vez a hacer alusión. En aquellos días. ¿A qué días se está refiriendo? A los días finales. A los días finales de la historia de este mundo, que van a ser precisamente precursores de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Y daré presagios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando de un cataclismo que tiene que venir. Y voy a decir de paso, no somos predicadores de cataclismos. Yo me considero a mí mismo un predicador de esperanza. No, no es cataclismo. Es que la destrucción que el Señor hará de esta tierra no es otra cosa que derrumbar un viejo edificio para levantar uno nuevo, donde por los siglos de los siglos tú y yo podamos vivir para alabar su nombre. No, no creemos en destrucción. Creemos en un mundo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Joel habla probablemente por allá por el siglo 9. Se considera que fue uno de los primeros vestigios de la profecía, antes de Jesucristo. Pero es admirable que las verdades bíblicas todavía siguen dándonos referencias al Antiguo Testamento. Esto es grande. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo, la segunda venida de Cristo es una verdad cardinal. Por ejemplo, una de las cosas que nos llena el corazón de esperanza es la doctrina de la resurrección. Gloria a Dios. Dice, miles de cristianos rezan diariamente el Santo Credo Apostólico. Me he dado por estudiar esto a fondo y he llegado a la conclusión que todo el llamado Santo Credo Apostólico es totalmente bíblico. Lo que sucede es que no todos los que lo rezan saben cuán bíblico es y quizás puedan decir con los labios lo que no estén practicando, porque tal vez no saben la realidad de esta verdad. Y una de las cosas que el Santo Credo Apostólico nos dice es: creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Gloria a Dios. Yo creo también en eso. Pero lo creo, ¿saben por qué? No porque lo diga solamente el Santo Credo. Yo tengo que irme al original, la base donde se tomó ese Santo Credo. Lo creo porque lo dice la Biblia. Ahí está la confianza que tenemos que tener nosotros. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos del 51 en adelante hasta el 53 en esta ocasión, dice él de esta forma: he aquí os digo un misterio, glorioso misterio. Mis queridos, este misterio me tiene a mí siempre esperando el día cuando yo pueda abrazar a mi madre otra vez. Aquellos que hace poco sepultaron a un ser amado, tal vez haya alguien allí frente a su pantalla en este momento y está siendo objeto de
ese terrible y desgarrador dolor del luto. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, posiblemente de una forma fortuita has encendido la televisión y te has encontrado con este mensaje. Quiero decirte, este mensaje es para ti. Para ti que estás sufriendo tus dolores, no olvides que hay una promesa, y la promesa es que el que da la vida, porque él es la vida, tiene el poder de resucitar y traer a la vida otra vez los que duermen en la bendita esperanza de la resurrección. Gloria a Dios. He aquí os digo un misterio, y el misterio es: no todos dormiremos, porque así le llama San Pablo a la muerte, un sueño, pero todos seremos transformados. Y dice más: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Es maravilloso, maravilloso, mis hermanos. La final trompeta. El apóstol Pablo habla en su primera Tesalonicense, texto que no vamos a leer en este momento, solamente como referencia, y habla allí claro como el Señor descenderá del cielo con trompeta de Dios. Por eso, con todo mi respeto a mis queridos hermanos que preconizan la doctrina del rapto secreto, yo quiero decirles, yo no puedo creer en la doctrina que se predica del rapto secreto y creer en la Biblia al mismo tiempo. Porque hay una total contradicción. No es que Jesús venga callada y secretamente. No, viene con trompeta. Y la trompeta es un instrumento que despierta a los soldados en los regimientos. Será tan grande el toque de trompeta que aún los oídos de los muertos en Cristo se abrirán a la trompeta de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Esa verdad cardinal es una verdad neotestamentaria fundamental. Pero es admirable ver que allá en el Antiguo Testamento ya esa verdad se creía. Y para ello yo tendría que irme al libro de Job. Bueno, el libro de Job va tan lejos allá que se entiende que el mismo Moisés lo escribió. Admirable. Y dice allí el texto, lo voy a leer desde el versículo 23 del capítulo 19. Job 19, 23 hasta el 27. Observen este hombre en la agonía, en el dolor terrible de la circunstancia en la que él se encontraba, porque lo que Job estaba pasando, a veces yo pienso que yo sufro problemas en la vida. Ay, mis hermanos y amigos, cuando yo estudio el caso de Job, no me queda otra cosa que decir: Señor, yo no estoy pasando ninguna prueba. Ese hombre sí pasó una gran prueba. Pero no desmayó, dice que no fue hallado en él ninguna falta. Fue algo admirable. Y miren cómo dice este hombre: ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? Y se le cumplió, porque por eso la estamos leyendo. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y de plomo? Parece que fue una profecía acerca de la imprenta, ¿no? Cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y ahora exclama él en un grito: yo sé que mi Redentor vive. Un hombre angustiado por la lepra, por la terrible marca de la sarna, no sé qué enfermedad terrible, la más grande. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Parece que Job en ese momento fue usado como profeta para revelar que Cristo como Redentor moriría en la cruz, pero que sería levantado de la tumba. Jesús resucitaría, y como Pablo dice él aquí: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Gloria a Dios.
Job creía en la resurrección mucho más allá todavía que Jesús viniese a nacer en el pesebre. Ya lo veía venir en su segunda venida. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirte hoy, en este momento que estamos escuchando este mensaje, yo te invito a que como Job, porque posiblemente estás pasando tus pruebas, estás pasando tus angustias, únete a Job al decir: yo sé que mi Redentor vive. No, no está muerto, no lo ha contenido para siempre la tumba de José de Arimatea. Porque lo más grande de la vida, que en un mundo donde la arqueología científica se ha encargado de encontrar los huesos hasta de Tutankamón y cuantos más por allí, todavía no se han encontrado un huesecillo del cuerpo de Cristo jamás. Porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos y más tarde ascendió al cielo, se llevó todos sus huesos con él. Mira que le dijo aquel: palpa y vean mis manos, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por eso yo creo en la resurrección de la carne. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo que viviremos por toda la eternidad. Un cuerpo a prueba de eternidad. Gloria a Dios. Eso es una garantía perpetua. Esa sí es garantía de por vida, pero de por vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. También la Biblia nos enseña que la venida de Cristo es en misión de destrucción. De ello hablábamos hace un momentito, pero vale la pena que profundicemos un poco más. El apóstol San Pedro, y tú recuerdas bien ese texto en su primera, digo mejor, su segunda carta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, y leemos desde el versículo 9 y el 10, segunda de Pedro 3, 9 y 10, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y eso es claro tenerlo. Jesús viene a destruir, pero no viene a destruir al pecador, a menos que éste se aferre al pecado. ¿Me hago claro? No es que el Señor va a destruir al pecador, Él viene a destruir al pecado, pero los que se aferren al pecado, no habrá otra alternativa. Pero dice, no quiere que perezcan, sino que procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pero, como diciendo, pero no perdamos esta verdad, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. No es nada silencioso ni secreto, ¿no? Con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ahora nosotros nos vamos al último libro del Antiguo Testamento y nos vamos a sorprender cómo Malaquías nos presenta en los últimos textos casi de ese maravilloso compendio del Antiguo Testamento, capítulo 4 de Malaquías, versículo 1, y dice allí: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Notan ustedes que sí hay señales y profecías de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El versículo 2 más tarde habla de cómo los que sí cumplen con el Señor, dice allí, saltarán como becerros de la manada, en alegría y en gozo. Esto es algo maravilloso. Hay un texto en los Salmos, en el capítulo 50, versículos del 3 al 5, que nos habla sobre esta verdad allá lejos, cuando el salmista Asaf lo muestra. Dice allí, Salmo 50, 3 al 5: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Pero noten esta parte del versículo 4:
convocará los cielos arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora dice el versículo 5, porque parece como que el Señor va a juzgar de tal manera que viene a destruir. No, mis amigos, el Señor viene a otra cosa más grande que esa. Viene a juntar a su pueblo. Es decir, que si tú y yo somos fieles a Jesús, no tenemos nada que temer al futuro. Vamos a ser guardados en el pabellón del Señor. Mira el versículo 5. Juntadme mis santos. Juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquellos que se sacrificaron, el Señor dice, vengan. Y Él dice, juntadme. Ahora viene la pregunta. ¿A quién el Señor le pide que junten sus santos? Bueno, tenemos que irnos a Marcos, claro, al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, San Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27. Noten este detalle, qué conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces verán con sus propios ojos. Alguien dijo por allá, no, la venida del Señor es algo espiritual, solo que con el ojo de la fe. Pero dice la Biblia que aún hasta los impíos que no tienen fe van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Que viene con las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Y entonces enviará, ¿quién va a enviar? El Señor va a enviar a sus ángeles y juntará a sus escogidos, los santos, los escogidos, los que hicieron pacto con sacrificio. Dice allí, de los cuatro vientos de la tierra, norte, sur, este y oeste. El Señor los va a reunir de los extremos de la tierra hasta el extremo del cielo. Hermanos, qué maravilla. Como ya el profeta lo había dicho antes, allá en el Salmo 50, y ahora dice acá en Marcos lo mismo. Mis amados, realmente desde el Génesis hasta Malaquías, todo el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a la segunda venida de Cristo a esta tierra por segunda vez. Claro está, por primera vez, y ese no es mi tema, así que no profundicemos. Todas las profecías mesiánicas que tienen que ver con su primera venida son palpables, pero admirable que ya la Biblia decía que iba a venir por segunda vez, aun cuando todavía no había llegado por primera vez a esta tierra. Es maravilloso. Quiero solamente irme a unos pocos textos más. San Mateo capítulo 16, importante, capítulo 16, versículo 27. Palabra de Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno según fueren sus obras. Y habla, dice que viene con todos sus ángeles, dice algún texto además. Hay un texto en la Escritura que se encuentra en ese pequeño libro que está anterior a Apocalipsis, me refiero a la epístola de Judas. Judas, capítulo 1, es el único que tiene, versículo 14, y hace alusión a que Enoc, séptimo de la generación de Adán, Enoc, séptimo de Adán, he aquí también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo es que este hombre en los albores mismos de la historia humana ya estaba haciendo el énfasis a la venida de Cristo con todos sus santos ángeles? ¿Saben ustedes que circuló en el primer siglo un libro pseudoepigráfico, un libro apócrifo que no se creía ni cree que tenga base, llamado el libro de Enoc? Y algunos críticos creen que Judas, que se entiende era hermano, o digamos quizás medio hermano de Jesús, tomó de ese libro apócrifo la frase,
La verdad, mis amigos, es que entendemos que tal vez fue todo lo contrario. Que fue el tal apócrifo el que tomó de lo que dijo Enoc. Porque yo creo en la revelación profética. Y tú también crees. Y creo que el Espíritu Santo no solamente revela, sino que el Espíritu Santo es capaz de elegir y sacar lo necesario para mostrar verdades. No hay dudas que desde los mismos albores de la historia, este hombre llamado Enoc, santo hombre de Dios, que la Biblia dice que fue llevado vivo al cielo por su integridad como un trofeo delante del trono de Dios, él pudo profetizar la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. En San Mateo 24, versículo 15, Jesús mismo hace alusión a una gran verdad cuando él dice allí, San Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y vuelvo otra vez a tocar un tema con la yema de los dedos que alguien explicará en detalles. Lo que sí quiero decir, mis hermanos y amigos, es que Cristo mismo nos remite al Antiguo Testamento para hablar de verdades cardinales que allá en el tiempo pasado por el profeta Daniel, más de 500 años antes, había estado dando la verdad de lo que habría de venir. Y cuando te vas a Daniel, bueno, de ese tema van ustedes a aprender mucho en esta campaña, pero solamente quiero hacer alusión al capítulo 2, cuando el profeta reveló al rey pagano caldeo Nabucodonosor que un día los reinos de este mundo pasarían para siempre, como la cabeza de oro de aquella estatua del capítulo 2, que muchos de ustedes, y les invito a los que no lo han hecho, buscar en sus Biblias, capítulo 2 de Daniel, en que se revela allí una cabeza de oro, o aquella estatua tenía los brazos y los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en una extraña mezcla de hierro, y decimos barro cocido según una traducción, me gusta más la versión que dice tiesto de barro, porque la palabra aramea, tin, lo que quiere decir es como si hubiésemos tomado tejas o ladrillos y lo hubiésemos desbaratado. Hermanos, esa estatua gigantesca estaba parada sobre un montón tan inestable de basura como esa. Así es la historia humana, hermano. Así es la soberbia de los hombres, que creen que son poderosos y la base es una basura. Pero en los días de esos reyes, Dios le reveló a este rey pagano que una piedra que fue cortada no con mano humana, golpeó esa estatua, la derribó por completo. Y aunque hay alusiones a la primera venida de Cristo, y eso no lo paso por alto, la verdad cardinal de esa profecía es que esa piedra llenó toda la tierra. Y más tarde dice Daniel, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Oh, más de 500 años antes de que Jesús viniera, ya se estaba revelando la gloriosa verdad que el reino de los cielos se establecerá con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Mis amigos, yo creo que Jesús vendrá otra vez. Tengo muchas evidencias y yo te pregunto, ¿lo crees también conmigo? Allá donde te encuentras, ¿lo crees también? La venida de Cristo es más que una doctrina. Yo quiero hablarte franco. La venida de Cristo es más que una doctrina. La venida de Jesucristo por segunda vez es una urgente necesidad. En mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, envía a tu Hijo pronto ya. Hermanos, pienso que aún los fieles de Dios podríamos peligrar si Jesús demorara más tiempo. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino. Hermanos, cuando tú llegas y sintonizas la televisión y tú ves cuadros horribles, no de asuntos meramente físicos, yo más bien me refiero a la parte moral que este mundo está viviendo.
me hace ver a las claras que esa verdad que Dios tuvo a bien revelarnos desde el Antiguo Testamento y llegar hasta los mismos confines del Nuevo, nos revelan a nosotros que es una verdad real y digna, digna de prestarle atención. Jesús vendrá otra vez. De eso estamos seguros. Estamos sufriendo. Quizás hemos tenido que afrontar problemas. Tal vez tengamos que ver la crisis económica que el mundo está viviendo. Los problemas terribles con la situación de la inestabilidad del inmigrante aquí o allá. Es que, amigos, realmente el mundo no puede ser más nuestro hogar. Por eso yo digo, en cuanto a mí, lo importante no es de dónde yo he venido, sino hacia dónde me estoy dirigiendo. El apóstol Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Y yo quisiera en esta ocasión hacerte un llamado a tu corazón. Fíjate, no es un llamado más, no es un llamado protocolar, es el llamado de Dios para este tiempo. Y allá donde te encuentras, tal vez en este momento, allí sentado ante tu televisor, frente a la pantalla de tu computadora, este es el momento de venir a Dios. Porque llegará el día cuando será demasiado tarde. Y los hombres irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Yo quiero en esta noche hacerte una invitación. ¿Te gustaría hoy decir: Señor, aunque ya llevo años tal vez creyendo en la venida de Jesús, o tal vez alguien por primera vez está escuchando en este auditorio, o tal vez a través de las cámaras llegue alguien que no había creído esta verdad, yo te invito a que hoy te entregues a Jesucristo. Que vengas a Él antes de que sea tarde. Y yo quisiera invitarte a retornar a Dios. No es solamente en una forma espasmódica responder a un llamado solamente por decir: lo que se ha dicho me ha impresionado. No, yo quiero llamarte a que tu vida de ahora en adelante sea entregada a tu Salvador Jesucristo. Van a venir cosas duras sobre este mundo, pero solamente aquellos que se entregan a Él podrán ser salvos. Yo quisiera invitarte. Tal vez quieran venir algunos al frente. Hay alguien que quisiera venir para orar juntos. Vamos a hacer un altar ante Dios. Vengan al frente. Vengan al frente. Allá donde te encuentras, quizás puedes ponerte en pie, o tal vez puedas llegar al Señor como tu corazón te lo indique. Pero hoy es el día grande de venir a Dios. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitarte a orar en este momento. Tal vez en el instante en que estamos orando haya alguna necesidad interna de tu alma. Tal vez has notado que tu fe se ha perdido. Tal vez allá donde te encuentras piensas que Dios te ha dado la espalda. Pero yo quiero invitarte a que hoy, ahora mismo, aquí nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Quiero orar por ti, oremos todos. Yo voy a orar por ti, pero oraré por mí también, que nuestra fe no falte. Querido Padre Celestial, gracias te damos por Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Gracias porque un día vino y nació en Belén. Pero también te damos gracias porque pronto vendrá, ya no como un indefenso niño, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, lo que está pasando en este mundo nos hace ver que ya Él está al doblar la esquina de este mundo. Nosotros queremos estar preparados, Señor, para ese día. Queremos estar listos para su venida. Señor, en este momento hay alguien, ya sea en este auditorio o allá a lo lejos donde esta señal está llegando, que piensa que ha perdido toda la esperanza. Señor, yo quiero rogarte que le devuelvas la fe a esa persona y que la paz de Jesús llegue a inundar su corazón. Que pronto podamos encontrarnos con nuestros queridos amados, miembros de nuestra familia que hoy descansan en el sueño de la muerte.
Señor, sabemos que muy pronto, así como Jesús resucitó de entre los muertos, hay garantía que el que murió en esa fe y en esa esperanza será levantado a la final trompeta. Oh Señor, llena nuestro corazón. Si hay un enlutado, una persona necesitada en este momento de que tú le sostengas, te pido en el nombre glorioso de Jesucristo que la paz del cielo llene su corazón en esta noche. Por eso, Señor, ahora mismo, en este instante, ponemos todas nuestras cargas en las manos de Jesucristo. Señor, aquí hay alguien en este momento, alguien nos está viendo a través de la pantalla, que ha pensado que ya perdió toda esperanza. Señor, llena el corazón de esa persona con la bienaventurada y gloriosa esperanza de la venida de Jesús. Oh Dios, que al terminar de disfrutar de este mensaje de tu palabra, por la gracia del Espíritu Santo, los que estamos participando de este momento salgamos llenos del poder de lo alto. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos no en méritos humanos, sino en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis queridos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Manténganse en el camino. Yo quiero pedirles que busquen ustedes ayuda de alguien que pueda abrir la escritura con ustedes. Tal vez por primera vez está usted escuchando estos temas. Yo te sugiero que busques la Biblia y te comuniques a través de 3ABN, a través de los números telefónicos o del website de este maravilloso canal de televisión, y seguramente van a encontrar la forma de ayudarte. Que Dios te bendiga y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Amén.